avui volem parlar del mercat de la salut. Ho dèiem abans, que faríem una mirada històrica en diferents àmbits de la ciutat de Badalona. Una d'elles, el mercat de la salut, que està celebrant el seu 40è aniversari d'un dels mercats més vius que hi ha ara mateix a la ciutat. I en volem parlar amb en José Martínez, que és president del mercat de la salut. José, molt bona tarda, benvingut. Bona tarda. I amb la Sandra Alcalà, que és paradista del mercat de la salut. No sé si la més nova, però de les més noves, segurament, del mercat. Sí, Sandra, molt bona tarda. Bona tarda. Benvinguts, tots dos. Ara mateix, quants paradistes sou al mercat de la salut? 46 paradistes. Hay unas 70 parades. De las 73 parades, hay 5 que están vacías, que están para ocupar. Y en paradistas somos 46 paradas. Hay paradas simples y paradas dobles. ¿Y tú, José, cuánto tiempo que estás en el mercado? Ahora 24 años. Parlarem d'això, ens aprofitarem de la teva mirada històrica per entendre una mica com va anar. Tu, Sandra... Tot lo contrari. Tot lo contrari. Sí. Tu portes 4 anys. 4 anys, sí. Val, com entres al mercat de la salut? Com decideixes dedicar-te a ser paradista del mercat de la salut? Jo vinc de treballar en el mercat del Ninot, de Barcelona. Llavors, no és que sigui nova, en el mercat d'aquí de Badalona sí, però bueno, tenia ganes de ficar una parada d'ous i com que aquí a Badalona no hi havia aquest article, doncs el mercat de la salut és el que vaig veure que funcionava molt bé de Badalona, que ja sabem que n'hi ha més mercats, però d'un-hi-do, el mercat de la salut no és per res, eh? Llavors, pues, amb el José, que ja de seguida el vaig conèixer, ja me'n vaig engrescar, i és així que vaig arribar. Perquè jo volia ficar-me en el món del mercat i tenir la meva pròpia parada, i no sé, vaig arribar aquí a Badalona. Escolta, José, fem una mica d'història. Mirant el mercat de la salut, quan tu entres fa tants anys, ara estem celebrant el 40è aniversari, ¿ha canviat molt el que era el mercat abans amb el que és el mercat ara? Sí, sí, ha canviat mucho. Lo único que tenemos bueno es la clientela. La clientela es fiel, sigue viniendo, pero la manera de comprar es muy distinta. Antes la clientela venía un día a comprar y compraba para toda la semana, ¿no? Y ahora tenemos clientes que vienen cada día al mercado. Tenemos mucha clientela de edad avanzada, que lo toman como una terapia, venir al mercado, tomar el café y comprar lo que les hace falta el día. Y vienen 6 días a la semana, pues 6 días de mercado. Uh-huh. Y luego tenemos una serie de clientes que, pues, que vienen los fines de semana, vienen de lejos, vienen de Montgat, vienen de Tiana, vienen de sitios más lejos, ¿no? Y luego a veces vienen a buscar un producto específico. Ara estem veient imatges del mercat de la salut de fa uns anys, unes fotografies que, per cert, sí, les coneixes de sobres. Ha canviat la clientela i la gent? ¿Los paradistas que estaban aquí? Los paradistas, muchos somos, o sea, hay gente que son los hijos de los paradistas. Y la gente de parada, la parada o te gusta o no lo haces bien, ¿no? Entonces te tiene que gustar. El trato directo con el público es distinto. Es muy distinto a la tienda de la calle a la tienda de mercado. En la tienda de mercado somos, para bien o para mal, una gran familia, todos intentamos ayudarnos, nos Yo cuando vino Sandra, pues mis clientes les decía, mira, monta una parada aquí de huevos, una chica, entonces iban a visitarla, ella me decía que le gustaba que le mandase gente, o sea que nos damos la mano el uno al otro, ¿no? La clientela sí que ha cambiado, la clientela ha cambiado, antes quizá te conocían más directamente y ahora viene gente de muchísimos sitios, somos un mercado muy polivalente a la hora de clientela. Tenemos clientela de un montón de países. En el mercado de salud vienen pakistaníes, vienen chinos, vienen colombianos. Bien. Intentas tener un poco de producto a ellos, adaptarte a ellos, pero no te puedes adaptar a todo, ¿no? Sí, és que les persones que són estrangeres, jo ho dic per mi mateixa, quan jo surto a un altre país, el mercat és el que més m'ha cridat l'atenció anar a veure, perquè és com on hi ha la vida real del lloc. I sí que tenim molts clients que són d'altres països, perquè hi viuen o perquè estan aquí visquent o van de passada, el que sigui. I això és maco. Sandra, quan arribes al mercat, quan entres al mercat, obres la parada, quin és l'ambient que et trobes? Doncs, com diu el José, quan arribes i és un dilluns, dimarts, dimecres, dijous, les persones de cada dia, perquè venen a prendre el cafè, a dir el bon dia, a comprar el que no sé per què no van comprar el dia d'abans, o sigui, i quan arriba el divendres i el dissabte sí que comença a haver gent que
que són clients de, que treballen i no poden, per el tema de l'horari sobretot, nosaltres és un hàndicap nostre, no? Que per les tardes tenim tancat i llavors hi ha molta gent que té el costum de venir al mercat i ho ha de fer dissabte o divendres sencer que tenim obert. I persones que estan voltant i no, si els hi ha hagut una altra cosa que dir, doncs anem a entrar al mercat. Així hi ha molta gent i es queden sobtats doncs, de veure l'ambient, de lo que és el mercat de tota la vida, perquè que n'hi hagi una parada d'això, de l'altre, o sigui, perquè tenim fins i tot una parada vegana, vull dir que crida l'atenció. Una parada vegana viene gente de fuera de Badalona y le llama la atención porque es elaboración propia, muy bien surtida, la gente llega allí y le hace fotos y las manda. No, hay mucha clientela que incluso, clientela, o llamémosle ya casi que amigos, vienen a dar una vuelta, te saludan y te dicen, es que hoy no quiero comprar nada, pero paso a saludarte. Pues bueno, pues bienvenido sea. Chulo, sí. Entonces, bueno, pues encantado, ¿no? Ya hará falta comprar otro día, pero de momento vienen al mercado a dar una vuelta. Sí que toman un café o compran algo de fruta, pero que ya es lo que digo, suelen ir 5 días a la semana, ¿no? A comprar. Y la suerte que tenemos es la clientela de los fines de semana, clientela también muy fiel, y la gente le gusta el mercado por el trato directo que hay. Nosotros, el trato directo, tú vas a comprar a un mercado y puedes elegir el pollo como lo quieres, más grande, más pequeño, más troceado. Hay varias paradas del mismo producto, en según qué producto, y puedes elegir dónde comprar. Si un día no te gusta una merluza en un sitio, vas a otra parada al lado y la compras en la parada al lado. I que t'ho expliquin i que et diguin què compro, què no compro, com ho faig. I això, clar, en el súper la gent no hi ha tracte personal. No. Sí que és veritat que avui dia també tenim clients que tu estàs venent qualsevol cosa i volen, pues, com fan en el súper. Me deixes que miri, que llegeixi, no? Volen llegir, no? I llavors tu els hi has de dir. Mira, si vols t'ho explico, t'ho explico perquè jo ja me l'he llegit. O sigui, que jo estigui treballant al mercat no vol dir que no sigui també compradora del súper o que no estigui a la guai d'aquestes coses que es fan ara. Clar que sí, és el meu ofici. Tinc que llegir-me jo primerament que ningú el que ve aquí ha escrit. Però aquí es treballa d'una altra manera, no sé. Sí, al mercado la clientela te acostumbra a preguntar, ¿y esto ya es bueno? ¿No? Entonces, esperan la contestación que tú les des o que les aconsejes. Yo a veces les digo, mira que nosotros no somos médicos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, mira, el caso mío, yo vendo frutos secos. Ya está muy de moda comer frutos secos sin sal, que ya es sano y tal y cual, pero empiezan, ¿y esto? ¿Y para el colesterol qué es bueno? ¿Y para el hígado qué es bueno? Y entonces digo, mira, oiga, que yo no soy ningún médico. Yo le puedo aconsejar lo que es aconsejable para comer. Pero si usted tiene una enfermedad, vaya usted a su médico, que su médico le aconseje y luego venga a comprarme. No me metan merengenales que yo me... hay veces que te cuesta salir, ¿no? Porque... Bueno, es que acá se ha creado un ambiente de confianza, sí. Que ya es, mira, le pregunto al José y seguro sí. Que me sabe sí. Dirigir. No, le puedes decir... Las dos pasan, ah. Ya la confianza de siempre y también ya la que tú volan mirar a ellos. Ah. Y depende de la edad, sobre todo también depende de la edad. ¿Y a renovación de paradas? Sí. Sí, hi ha gent que s'interessa per obrir noves parades com va fer la central, segur. Sí, lo que pasa que tenemos un problema añadido, ¿no? Y es la legislación vigente, ¿no? Nosotros en Badalona, es una cosa que todo el mundo lo sabe, ¿no? No hay una estabilidad política, ¿no? Entonces eso a los mercados nos ha pasado factura. Porque a la hora de hacer un proyecto así a largo plazo no se puede hacer. ¿Por qué? Porque me quedan dos años de mandato. Yo no puedo hacer una cosa a largo plazo, lo voy dejando. El que entra nuevo tampoco lo puede coger bien, ¿no? Y entonces ahora nos hace falta una normativa. Ahora tenemos una cosa que vulgarmente se llama precario, que se puede coger una parada 2 años, con 2 años prorrogables son 4 años. Pero esto es una tapadera, digamos, para iniciar el negocio. Sí que es verdad que tú puedes empezar un negocio con poco dinero, estar 4 años en el negocio, si te interesa luego lo coges, pero las condiciones de los paradistas de antes, que tú coges una parada 21 años, hoy por hoy no existen. Hay que formular unos estatutos nuevos, unas ordenanzas nuevas, y hoy por hoy están sin hacer. Doncs José Martínez, president del Mercat de la Salut, Sandra Alcalá, paradista del Mercat de la Salut, moltes gràcies per venir fins aquí, per estar amb nosaltres, per cert, que ens han portat, sí, els nostres companys ho van veure,
Què millor que un davantal. Exacte, què millor que un davantal per celebrar aquests 40 anys del Mercat de la Salut, que aquí el tenim, guaita, amb el logo aquí present. A tots dos, moltes gràcies per haver vingut. Que vagi molt bé.